Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe este lunes 4 de noviembre. Estamos iniciando un nuevo mes y lo felicito porque usted lo hará de la mejor manera. Bien informados aquí en Ultimatum Chiapas, donde la verdad no puede esperar. Soy Ramiro Trejo y le voy a informar junto a un gran equipo de profesionales. Les recuerdo que estamos en diversas plataformas: estamos en X, estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok, en nuestra página web www.ultimatumchiapas.com. MX, hoy le estaré hablando sobre la localización de restos humanos aquí en Tuxtla Gutiérrez. También, desafortunadamente, una persona que fue encontrada sin vida, que es, como siempre, la información más relevante de las últimas horas en Chiapas, México y en el mundo entero. Vamos a la información: siguen en paro de labores por los trabajadores del Poder Judicial. Trabajadores del vigésimo circuito que conforman diversos juzgados y tribunales en los municipios de Tapachula, Sintalapa y Tuxtla Gutiérrez, informaron a la población que seguirán en paro de labores como parte de la resistencia. Los 24 órganos de los tribunales federales y juzgados del vigésimo circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordaron que aún no van a reiniciar labores con ello son 890 personas aproximadamente las que se mantienen en paro parcial desde el 19 de agosto el día de hoy hemos convocado a la sociedad en general a los trabajadores precisamente de este vigésimo circuito que conformamos diversos juzgados y tribunales en el estado de Chiapas 24 de hecho con Tapachula, Cintalapa y Tuxla eh, precisamente para dar un comunicado un mensaje a la población la resistencia necesitamos Mantenerla, sabemos que la población exige que retomemos ordinariamente nuestras funciones, nuestras labores, pero el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de mañana, por lo que ya listó la semana anterior, vayan a resolver las acciones de inconstitucionalidad planteadas por los partidos políticos, que precisamente será una resolución definitiva por esta reforma judicial, es algo importante, es un hecho histórico del cual queremos secundar, no en nuestras labores, sino apoyando en la resistencia en esta suspensión parcial que hemos emprendido como trabajadores del Poder Judicial de la Federación, del vigésimo circuito aquí en Chiapas y en la República Mexicana desde el 19 de agosto de este año. Necesitamos mantener este equilibrio de poder, en su caso, seguir suspendidos en todas las actividades sin dejar de atender los asuntos urgentes que válidamente escudriñó la, el Consejo de la Judicatura en una circular 16 y 17. Vamos a cambiar por completo de tema, mire, hoy aquí en la capital chiapaneca fue encontrada una persona sin vida durante los primeros minutos de este lunes, autoridades policíacos dieron fe del hallazgo de un sexagenario sin vida en el interior de una vivienda situada entre la calle segunda, entre tercera y andador cuatro del fraccionamiento San Cayetano. A versión de Freddy Emanuel N., de 37 años de edad, manifestó... Que llegó al inmueble donde habitaba su padre, de nombre Carlos N. Al tratar de contactarlo, no abrió, por lo que observó por la ventana y vio que estaba tirado en el piso, boca abajo. Con la ayuda de los agentes, el primogénito logró abrir la puerta e ingresar. La persona, pues, no respondió. Para la valoración fue necesaria la presencia de paramédicos de protección civil. Quienes llegaron al lugar, los técnicos en urgencias médicas dictaminaron la muerte del masculino. Sus familiares indicaron que presentaba la enfermedad de hipertensión y sobrepeso, lo que se presume que le quitó la existencia el cuerpo. Fue llevado al anfiteatro del servicio médico forense para la necropsia de ley y posteriormente, pues fue entregado a sus dolientes. Vaya hallazgo, vaya impresión, también por supuesto. Para su hijo, cuando llegó a visitar a su padre. También aquí en Tuxla Gutiérrez fueron encontrados restos humanos cerca de las siete y media de la mañana de este lunes. El centro de control, comando, cómputo y comunicación recibió varias llamadas para informar que sobre la calle Joaquín Miguel Gutiérrez y 16 Avenida Sur de la colonia burocrática se encontraba un pequeño paquete con sangre. Los primeros policías en llegar al lugar confirmaron que sobre una banqueta había un pañuelo de color verde con varias manchas hemáticas. Al abrirlo vieron pedazos de piel, pelo y un dedo. Para garantizar la conservación de las evidencias, los oficiales limitaron la zona con cinta fluorescente. Asimismo, alumnos de la escuela Aramado Nervo fueron desalojados para las diligencias correspondientes, la cual se encuentra frente ¿A dónde fue el hallazgo? Personal de la Dirección General de Servicios Periciales realizó la recolección de pruebas y toma de fotografías. Después los objetos fueron levantados e ingresados a una camioneta. Vecinos no pudieron detallar quién o quiénes dejaron tirados esas partes de un cuerpo. Las autoridades se encuentran recabando imágenes para la integración de una carpeta de investigación. En el lugar de los hechos estuvo nuestro corresponsal. La mañana de este lunes nos encontramos transmitiendo en vivo exactamente sobre la el libramiento sur y la altura para la gente que se está conectando. Muy buenos días. Nos encontramos transmitiendo exactamente sobre la 16 poniente. Libramiento sur. ...de la colonia burocrática... ...muy cerca donde se encuentran las instalaciones... ...de la Fiscalía General... ...de la de la República... ...delegación Tuxla Gutiérrez... ...donde se ha acordonado la zona... ...por elementos policíacos municipales y estatales... ...me parecer los, los elementos estatales... ...fueron los primeros respondientes... ...los primeros al llegar al lugar... ...quienes se van a hacer cargo de la noticia criminal... ...y de las diligencias que marca la ley... Eh, ...en el lugar se ha reportado el hallazgo de un dedo... ...el parecer es uno... Eh, ...es el es el meñique, es lo que informan, al parecer, de acuerdo a, lo, a, lo, a los datos que se tienen, es que fueron los padres de familias quienes llegaban a dejar a sus hijos a esta escuela de Juan Sabines, perdón, primaria Amado Nervo, es lo que dice aquí, primera primaria Amado Nervo, cuando una extremidad eh, de la mano, un dedo, se encontraba tirado en la vía pública, fue lo que le decían, decidieron llamar al 911, ya en el lugar se encuentran aquí los elementos, Policiacos, quienes ya están dando cumplimiento acerca de este hallazgo, de esta extremidad, se desconoce de quién sea y de cómo haya aparecido en ese lugar. Únicamente comenta que apareció tirado en la banqueta, en una servilleta. Vamos ahora al municipio vecino de Chiapa de Corso. En este pueblo mágico, pues también fue localizado un cuerpo putefacto. Los fuertes olores fétidos. Alertaron la mañana de este lunes a los habitantes del fraccionamiento Santa Fe de Chiapa de Corso de una persona sin signos vitales. El informe señaló que el cadáver se halló cerca de la entrada del lugar, específicamente en un lote baldío que cuenta con abundante maleza. Fuentes extraoficiales mencionaron que los vecinos fueron quienes lo encontraron al investigar de dónde provenía. La pestilencia, los mismos llamaron a la central de emergencias. El cadáver fue localizado en avanzado estado de descomposición sobre una tarima de madera, sin zapatos ni playera, únicamente con un pantalón de mezclilla de color azul y presuntamente tenía unos 55 años de edad. Aunque nadie lo reconoció de los residentes, se presume que era algún indigente, ya que por, por este lugar, por la zona, pues acostumbran a muchos hombres llegar a este punto e ingerir bebidas alcohólicas para las investigaciones correspondientes el cuerpo eh, fue llevado a las instalaciones del semefo y ahí va a permanecer hasta que sea reclamado por lo tanto en este momento está en calidad de desconocido vamos ahora a villacorso vea lo que le sucedió a este docente, a este maestro, un maestro de la escuela primaria Ángel Albino Corso del barrio San Isidro de esa localidad, sufrió un accidente cuando revisaba un tinaco de la institución y es que al parecer se resbaló de la escalera, por lo que se vino al suelo de una altura de aproximadamente cuatro metros. El hecho se presentó durante la mañana de este lunes en el cual se sabe que el profesor Víctor Manuel N, originario de ese municipio, estaba revisando el tinaco de la escuela cuando de pronto se resbaló de la escalera en la que estaba parado cayéndose de manera estrepitosa. Personal docente de inmediato corrió en su auxilio y al verlo con una herida cortante en la cabeza y mostrar dolor en el cuerpo, no duraron en solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia. De esta manera, paramédicos de la Comisión de Emergencias y Rescate llegaron a este lugar de los hechos para llevar a cabo el trabajo de los primeros auxilios para ayudar a este profesor, quien estaba afectado, a quien inmovilizaron en la zona del accidente. De acuerdo a los reportes de las autoridades, se sabe que el maestro presentó una herida cortante en la cabeza de aproximadamente 4 centímetros, además de una posible luxación en la rodilla izquierda y golpes en el tórax por lo que tuvo que ser llevado al Hospital Regional de Villaflores, en espera de que especialistas puedan atenderlo. Maestros y estudiantes de la, primaria, de la primaria se mostraron muy preocupados por este acontecimiento, no era para menos, deseándole una pronta recuperación al profesor lesionado, deseando también que regrese pronto a la escuela, a dar clases, vaya susto también los que se llevaron los alumnos cuando vieron tirado a su maestro. Su estado de salud hasta este momento es reportado como estable. Vamos a la Perla del Soconusco, a Tapachula. Allá se manifestaron también, pues, padres de familia bloquearon el acceso al puerto fronterizo Suchiate 2. Padres de familia de los municipios fronterizos como Ciudad Hidalgo, Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxlachico y Tapachula... Bloquearon el acceso al puerto fronterizo Suchiate 2 como medida de protesta ante las amenazas de corte de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad a varias instituciones educativas de la región. Javier Ovilla Estrada, presidente del Comité Estatal de Padres de Familia, explicó que la Secretaría de Educación Pública de Chiapas tiene varios adeudos ante la CFE. Ovilla Estrada señaló que la situación pues, ya se ha salido de control con la comisión de luz, ya que ya llegó a dar la advertencia en una reunión que ya sostuvieron, aseguraron que les van a cortar la luz porque la C pues no ha pagado. Así que ya iniciaron en Tapachula con una escuela, es decir, ya le cortaron la luz, la electricidad a una escuela y por lo tanto, por eso los alumnos están siendo afectados en su educación. Los manifestantes se posicionaron en la salida de los camiones de carga pesada utilizando palos y motocicletas para obstruir el paso. Este bloqueo pues busca llamar la atención de la CFI y la CEP para que resuelvan sus diferencias económicas sin afectar a los niños y niñas de esa región de Chiapas. Son alrededor de 5 millones de pesos de adeudo y la amenaza de corte es a unas 50 escuelas de la región. En cinco escuelas los padres de familia ya tuvieron que pagar el adeudo por el servicio de luz. Los tutores también señalaron que las autoridades educativas estatales, pues los han ignorado. En una reunión reciente, los funcionarios, pues no les respondieron las inquietudes de los padres de familia, de los maestros, lo que llevó, pues, a estos padres de familia, a estos manifestantes, a tomar medidas más drásticas. Así que usted lo ve en pantalla, cerraron el acceso allá. Eh, en el puerto fronterizo Suchiate dos esperemos por supuesto por el bien de los niños que puedan pagar el servicio de luz para que puedan continuar con sus actividades escolares en completa normalidad en más información va a haber en este momento a unos sujetos en pantalla pues eran polleros pero ya fueron detenidos vincularon a proceso a cuatro personas por transporte de indocumentados. La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Federal en el estado de Chiapas, obtuvo vinculación a proceso en contra de Eric, Miguel, Antonio y David N. por su probable responsabilidad en la comisión del delito de migración en su modalidad de a quien transporte por el territorio nacional con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro a uno o varios de extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria con la agravante de realizar dicha conducta respecto de menores de edad. En este caso se derifó del informe policial homologado suscrito por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, quienes se trasladaron a la carretera federal. Villahermosa Escárcega en el municipio de Catazaca, Chiapas, para dar cumplimiento a una denuncia anónima quienes al tener a la vista unos vehículos con las señas de la denuncia les marcaron el alto para hacerles una revisión de rutina al acercarse observaron que además del conductor y el copiloto iban en el camarote varias personas entre ellas niños y adultos escuche bien lo siguiente que sumaron un total de 59 indocumentados, 42 adultos y 17 menores de edad, de nacionalidad hondureña, guatemalteca, brasileña, ecuatoriana, hindú, salvadoreña y cubana. Quienes al preguntarles si contaban con documentos que acreditaran su legal estancia en el país, pues evidentemente manifestaron que no. Las personas extranjeras fueron enviadas al Instituto Nacional de migración así las cosas en este tramo carretero del estado de Chiapas en Ocosingo allá qué fue lo que pasó pues bueno pobladores retuvieron a trabajadores del Zapam en ese municipio habitantes de Ocosingo retuvieron a trabajadores del sistema de agua potable y alcantarillado municipal de Ocosingo debido a un problema de una válvula de abastecimiento de agua. Los familiares de los retenidos presentaron una denuncia penal en la fiscalía de justicia en la ciudad de Ocosingo. La retención se registró esta mañana por habitantes del barrio El Sausal en la ciudad de Ocosingo. Luego de que ocho trabajadores de Zapam se trasladaron al barrio ante la disputa y desacuerdos también de una válvula de abastecimiento de agua. Otros grupos exigen también la exclusividad de la distribución del vital líquido. Sin embargo, un grupo de personas retuvieron a los ocho trabajadores del sistema. Hasta esta tarde, pues continuaban retenidos en el domo del barrio. Los familiares de las ocho, ocho personas retenidas, pues presentaron su denuncia, esperan que las autoridades los apoyen. Y cabe señalar que en la querella señalaron directamente a la señora Blanca N, habitante del barrio, y a que aseguraron que es una de las dirigentes de esa zona esto se registró en el municipio de Ocosingo cuando esos trabajadores del Zapán pues iban a pues arreglar esta válvula algo no les pareció a otro grupo de pobladores y por eso decidieron retenerlos regresemos a información de la capital Chiapaneca aquí abandonaron a unos menores migrantes usted los va a ver en este momento en pantalla tres menores de edad de origen hondureño, fueron abandonados en el parque de San Roque, aquí en la capital Chiapaneca. Los primeros reportes indican que fueron dejados en ese sitio por un familiar, señalaron así los propios infantes. Los oficiales municipales indicaron que este hecho ocurrió durante la mañana de este lunes y fueron comerciantes de la zona los que alertaron de la situación. A los tres menores únicamente... Les dejaron un número de contacto de una mujer, es decir, los dejaron a la deriva. En ese sentido, pues bueno, los menores de 15, 14 y 7 años respectivamente fueron quienes confirmaron que un familiar de quien decidieron no dar el nombre los dejó en el parque ante esta situación personal policial intentó en varias ocasiones contactar vía telefónica con la mujer, sin que fuera positivo, por lo que de acuerdo con el protocolo de actuación y para privilegiar también su integridad física, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Migrantes, donde se va a determinar su situación jurídica, pero imagínense qué corazón de alguna persona dejar a estos tres menores de edad de apenas 15 14 y 7 años a la deriva en una ciudad que no conocen, en otro país, o sea, en otro país no tienen de verdad a quién acercarse, quién sabe también si ya habían comido estos menores de edad y bueno, ojalá las autoridades pues hagan lo conducente y ojalá también pudieran dar con las personas o la persona. Que los dejó. Les recuerdo que toda la información brindada en este espacio noticioso usted la encuentra aquí en Ultimatum MX, Ultimatum Chiapas, donde la verdad no puede esperar. Y por supuesto, en nuestras diversas formas de contacto estamos en X, estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok, en nuestra página web www.ultimatumchiapas.com.mx. Ya nos vamos, familia. Yo soy Fuisere, Ramiro Trejo, espero y deseo que pasen una excelente noche. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la noche.